Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Quiero, antes de comenzar, dar mi más pésime por la familia Tinajero. Aquí está el cuerpo presente, y es mi cuñado. Y yo sé que lo vamos a extrañar mucho. Y que Dios ponga paz en su corazón cada uno que está hoy aquí. Amén. Y quiero leer un salmo. Es a. Capítulo 24, versículo hacia 10. Amén. Y nomás creo que reflejen en este salmo lo que dice. Dice: Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma cosas vanas, ni jurando con engaño, el recibir bendición de Jehová y justicia del Dios salvación. Tal es la generación de los que buscan y los que buscan su rostro, oh Dios Jehová, Selah. Hemos de tener la palabra Selah. Yo estaba buscando qué significaba y quiere decir que una reflexión al oyente, es algo que uno tiene que meditar y no pasar esto así de dejarlo por alto, sino meditar en lo que dice la Escritura y pensarlo para meditar algo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y cambiar los corazones. Y dice: alza, oh puertas, vuestras cabezas, alza vuestras puertas eternas y entra el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzando, oh puertas, vuestras cabezas, alzando vuestras puertas eternas. Entra el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de Gloria. Amén. Voy a orar para que Dios me use y dé unas palabras, ¿verdad?, que Dios me ha puesto. Padre, te damos gracias en este día maravilloso. Que cada uno que esté hoy aquí, que su corazón tenga paz y tranquilidad y pensamiento y memorias que guardaron sobre cuando estaba vivo, que lo lleven en su corazón. Pero nunca se olvida algo que Dios pone en nuestro ser. Amén. Y quiero que reflejen este día, porque ese queda en el corazón cuando uno busca de Dios. Y él estaba buscando de Dios porque cada vez me preguntaba cosas que él quería saber. Y acerca de la eternidad, es algo muy importante tener eso en el corazón. Amén. El mensaje que puse dice: no te aferres a este mundo. Lo hemos aferrado mucho en este mundo. Dice que pase lo que pase, no quiere decir que Dios no está en control. Dios está en control en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchos se han aislado de Dios. Y muchas veces se pregunta uno: ¿por qué ha venido todo esto en nuestro corazón? El pandemia, todo esto. Y en una reflexión, eso me puso a pensar que nos hemos enfocado mucho en este mundo, dejando a Dios afuera. Nos enfocamos tanto en los deportes, en los juegos, en otras cosas que no es. Y no hemos enfocado en lo principal. Es Dios, Dios y la familia. Todos se quedan en casa, todos buscan a Dios en casa, porque Dios pone ese ser, ese sentir. Dice: el amor de muchos se ha enfriado y han perdido su primer amor. Amén. Y muchos han perdido su primer amor, se ha enfriado el corazón. Ya no esa compasión, ese amor hacia el prójimo. Ya no hay eso que uno anhelaba. En 1 Juan 2:15 dice: no amen al mundo y nada de lo que está en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Todo cuando se opone al ser humano, dice: ¿cómo es que no debemos amar al mundo y lo que está en él? Si vemos en el mundo, pues no somos parte de él. Dice una escritura que ama al mundo, sea constituido enemigo de Dios.
Y eso es algo, ¿verdad? Puede ser algo duro, algo que uno tiene que reflejar y pensar, que hemos dejado la esencia, no hemos ya buscado a Dios como debemos buscar a Dios. Muchos han enfriado y muchos no han querido caminar hacia la meta. Y cuando digo la meta es la vida eterna. Y la lógica humana nos envía señales que este versículo, ¿verdad?, conspira contra nuestra condición natural. Si Dios nos puso en este mundo, así nos ordena no amar al mundo. Amén. Muchos de nosotros amamos más la creación, más que el Creador, el que los crió. Dios los crió por un propósito, hermanos. Siempre he dicho que somos peregrinos en este mundo. Somos pasajeros en este mundo. No pertenecemos a este mundo. No estaba hablando de la bendición de Dios en este mundo, sino del mundo que se opone a Dios, contradice la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces no hemos contradicido las cosas que Dios hace? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué así? Siempre cuestionamos a Dios como si uno fuera o uno supiera lo que Dios está pensando. La lógica no podemos ir más allá. Nuestra mente no trae esa capacidad de pensar, perdón, pensar, ¿verdad?, que uno lo puede hacer mejor. Dios moldeó a cada quien a su forma. Amén. Tú no puedes decir al alfarero cómo te haga, cómo te moldea. Dios te va a moldear porque te conoce bien. La escritura dice y nos recalca que no se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tiene que ser renovado de la mente, lo puedo decir así, espiritual. Así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está en Romanos 2, 2. Es perfecta todo lo que Dios hizo. Dios hizo un diseño perfecto en cada uno de nosotros. Pero la humanidad lo ha corrompido. Amén. Hemos corrompido porque estamos todos en nuestro propio mundo y hacemos lo que queremos y no lo sometemos a Dios. Muchas veces no vamos a la iglesia porque no queremos que someter a Dios. Queremos hacer lo que queremos y esas son las consecuencias de lo que pasa en el mundo. Y la paz viene a través de buscar su presencia. Humanamente, dice razonable, parece como que si nos ordena hacer, que lo podemos, no podemos hacer o lo que no podemos hacer. El apóstol Pablo en Romanos 7:15 dice, está escrito porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto es lo que hago. A veces vamos haciendo lo que queremos y lo que debemos aborrecer, no aborrecemos. Aquí le paso, el apóstol Pablo tiene sentido lo que dice aquí. Lo que debemos hacer no lo hacemos y lo que no debemos estamos haciendo. Y por eso nos preguntamos por qué, siempre el por qué. Dice, consecuencias, entonces, y sabéis y entienden muy bien lo que estás haciendo. Como si no fuéramos a caminar contra el viento. Amén. A veces muchos caminamos contra el viento. O como el pescado va contra la corriente, el salmón. Siempre vamos contra la corriente, contra Dios. ¿Verdad? Muchas veces la humanidad no entiende lo que pasa o no quiere entender lo que está pasando. Pero todos miramos que es una realidad en este mundo lo que va a pasar, lo que va a suceder. Muchos de nosotros han crecido en el Evangelio. Conocí uno que decía, crecí en el Evangelio, pero el Evangelio no creció en mí. Fíjese. Es triste, ¿verdad? Es triste y pasa muchas veces. Que tenemos que tener ese anhelo, ese gozo en nuestro corazón de buscar. Pero más se aleja uno, se va enfriando uno. Y se enfría uno, hermano. Dice, invito a lo que en tierra, ¿verdad?, nos corresponde para derecho mismo de haber sido creados. Si tenemos ese derecho, hermanos, de ser creados,
Porque somos la imagen de Dios, semejanza a Dios, de Dios. Dice, no es sino hasta que recibamos a Jesús como Señor y Salvador, hasta que seamos nacidos de nuevo en el Espíritu. Una vez que abracemos la vida cristiana, entendemos el significado cabal de estos pasajes bíblicos que nos habla apartados del mundo. ¿Y eso quién queda apartado del mundo? Uno, para entender los propósitos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un diseño para Dios. Amén. Dios ha dado dones a cada uno, pero muchos lo han desechado. Dice, no se trata de asumirlos como mandato, de ir a reducir a las normas como una obligación. Yo sé que a veces dice que es una obligación, y sí, creo que sea obligación. Queremos tener todo en orden, pero a veces no se puede. Hay una escritura que dice que ordena a tu familia, y tienes el pastoreo y el bicho y todo eso, pero a veces no se puede, hermanos. Aquí cada quien se va a salvar su vida. Es una vida, es una decisión cada que uno hace. Cada quien se va, tiene tu propia decisión de salvar tu vida, como yo no puedo salvar a mi hijo. Es de cada quien depende de sí mismo y las búsquedas. Dice, sino que nos nace naturalmente. La medida que nos metemos más profundo a las cosas de Dios, las cosas del mundo, antes nos satisface o pensamos que nos satisfacen, van perdiendo su peso. Y así pensamos que esa vida los trae gozo y todo, y no. La mera verdad, el gozo es en Dios, buscar en su presencia de Dios, es el gozo más que puedas hallar y entender. Es el gozo que te va a llevar más allá, a la eternidad. Nuestro interés nos muestra metas alejadas, cada una más que los que nos puede ofrecer el mundo. Nos va alejando, hermanos. Dice, los cambios planos, pensando la vida ya no es desea una perspectiva humana. Dice, la infinita, y sino desde una mirada puesta en la eternidad. Nuestra mirada tiene que estar en Dios. Los principios tienen que estar en Dios. Pero muchos vamos a dejar los principios de Dios y siguiendo esta corriente del mundo. Como dije anterior, somos peregrinos en tierra extraña, estamos muy lejos de nuestra tierra, cada día que pasa, y todo esto es claro, man. Este mundo nunca nos quiere aquí, y no seamos bienvenidos a este mundo de maldad. Si miramos alrededor, hay mucha maldad en el mundo, y esa maldad lo va a consumir a nosotros, por no buscar de Dios. ¿Para qué lamentarnos si hubiera escuchado, si hubiera obedecido? Pero muchas veces así pasa. No estamos obedeciendo la voz de Dios. Y cree que cómo cambia uno en el momento preciso. No puede cambiar en el momento preciso. No puede uno cambiar. Y quiere uno cambiar en un instante las cosas. Porque los tiempos de Dios no están dentro de nuestro compresión. No están, hermanos. Los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de nosotros. Dios diseñó este mundo perfecto. Y con poco que se movió el eje, todo se movió. Los tiempos están. Hace frío en otras partes, llueve en otras partes, donde estaba caliente ya neva. Los tiempos han cambiado. Y es cuando miramos que se está acercando mal la venida de Dios. Y el mundo está como si nada. Como que estuviéramos dormidos. ¿Qué es el ser humano? Tiene una comprensión muy limitada. Estamos muy limitados en las cosas. Pero a veces creemos que todos lo sabemos. Y creemos que sabemos más que otros. Y en la verdad no. Dice, sino que hay un camino postrero a la muerte física que estamos llamados hacia la eternidad. Después de aquí hay una eternidad. Hay más allá.
Y muchos se conforman en este mundo. Si vive 70, 80 años es más rebuso. No, es poco, poco tiempo. Y todos los aferramos en esta tierra, que estamos bien y estamos caminando bien. Y que nadie los corrija, porque si no se sale el hoyo. ¿Amén? Pero es muy claro que en el Evangelio de San Juan dice 14:1, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree también en mí, dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas o habitaciones. De otra manera no les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es una promesa que Dios ha dicho en los evangelios. Hay promesa para nosotros. Hay una promesa que lo va a llevar más allá. Pero como dije anterior, el pensamiento del humano es limitado. En Hechos 9:1-5 dice, somos como un aguijón. ¿Qué significa aguijón? Somos una espina para este mundo. Así somos. La palabra molesta, la palabra incomoda, la palabra te demueve y no queremos escuchar la verdad. No queremos entender por qué. Si uno habla de la verdad, se aparta uno de uno, porque no les conviene o no quieren escuchar. Dice, estamos completamente distraídos por las cosas que nos atraen en el mundo. Y hay mucha distracción, hermano, mucha distracción en este mundo. Y toda distracción, el enemigo viene astuto, se las ingenió bien para desviarnos de todas las cosas, desviarnos de Dios y de la familia. La familia es bien importante. Convivir con la familia es hermoso. Convivir y entender y mate a uno y mate cerca, más entendemos lo que Dios tiene en nuestras vidas y los propósitos de nuestras vidas. Quizás la comida o los vistamientos, quizás los juegos videos o los deportes, el arte. Recuerda que Satanás es astuto, como dicen. Se me nos atrae. Lo más comida. Comes algo y antes de comer, ¿qué hacemos? En Facebook, que comiste algo bueno. O la moda, ¿quién se viste mejor o el otro? O los juegos. Juegas un juego y ya te aburrió o el otro. ¿Ganaste un juego? Ahora el otro. Los deportes. Es una distracción. No nos hemos enfocado lo que debemos enfocarnos en Dios. De creer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo cambian nuestras vidas? Sometiéndonos a Dios. No al hombre. Nunca he dicho que el hombre no tiene la respuesta. El hombre es, somos carne y hueso. Primero de Juan 5:19 dice, nos dice el mundo eterno está en el maligno. Satanás mantiene a los seres humanos bajo su control, usando al mundo. Es las armas del enemigo. Usa el mundo para extraernos de todo. Cuando cuidemos y los juntamos, es cuando alguien fallece, o una boda, o una fiesta, es cuando nos unimos. Y Dios permite eso para atraernos y juntarnos otra vez. Duramos 5, 10 años, o más sin mirarnos. Y nos miramos ya como ya más viejos que otros, canelos, y los más chicos ya los rebasan a uno. Pues dice la palabra, puede ser tibio o ser caliente, perdón, tibio o frío, pero es algo abominable a la vista de Dios. Amén. No puede ser frío ni caliente. Puede ser frío y caliente, pero no tibio, porque Dios va a vomitar a aquellos. Hay una palabra bien dura aquí, hermano, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemigo contra Dios? Y eso dice, yo no lo digo, dice la palabra. Muchas veces le he dicho a muchos, si no te gusta la palabra, más quítale un pedazo de página. Pero Dios habla bien concreto y bien firme lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Quiere cambiar nuestro corazón, transformando nuestro corazón. Amén. Porque yo sé que un día vamos a estar aquí cada quien. No somos eternos nadie, pero sí una eternidad para nosotros. Porque el alma nunca muere. Pues sea cualquiera
Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso está en Santiago 4:4. Estaba viendo una hace tiempo atrás, hay una mujer que se llama Sleeping with the Enemy. Pero en realidad, el peor enemigo es tu carne. Amén. Está en la mente. La guerra es la mente. A veces le echamos la culpa al otro, pero el peor enemigo es la. Okay. Y acá vamos a terminar. Yo que yo soy de largo. Yo estoy haciendo una hora. Amén. Pero ese mensaje quiero, ¿verdad?, que es transmitir en sus vidas. Aquí no me voy a leer esto ya para terminar. Nunca te sientas menos que los demás y sabes que nos aceptan como somos, como nuestras virtudes y defectos. Él no menosprecia a nadie. Él no hace excepción de personas. Es decir, Dios no ve si tú eres rico o pobre, si eres alto o bajo, o sin valor, no valora las personas, ni aprecias ni por lo que tienen, no aprecias. Dios no se mide por eso, hermano. ¿Cómo estés? Él mira tu corazón, y como era el corazón de David, así. Él sabía su corazón, y así Él mira cada corazón, cómo están delante de Él. Delante de uno, ¿no? Yo nomás estoy para dar el mensaje y para que entendamos que dónde vamos y dónde queremos ir. Es cada quien su decisión de estar hoy escuchando, porque el día de mañana o el día que Dios nos quiera, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas de nuestras acciones, lo que hicimos, y no puede decir que no había tiempo para Él, y sí había tiempo para Él. Eso es lo que tengo, porque mi tiempo ya se acabó. Y nomás quiero una oración para terminar. Te damos gracias por los oyentes, Señor, que tú has puesto en mi corazón y que han escuchado tu palabra, y que esa palabra lo haga reflejar y lo haga entender y comprender lo que tú quieres hacer en sus vidas, de cada uno. Amén. Que Dios me lo bendiga. Es todo lo que tengo. Hola a todos. Okay, so we're going to read my dad's eulogy. I'll read it in English and Marta lo va a leer en español. Okay? I never saw my papa cry. So I don't know. I don't think I can help it today. So just forgive me, papa. Okay, so when I think of describing the life that my father lived, one idea comes to mind. He was a man who sacrificed and passionately lived his values. He was born May 23rd, 1960 in Morelia, Michoacán, Mexico. My father was a teacher of life. His methods ranged from simple to complex, but they were effective. He taught with his words and through his example. I would like to share a few of those memories with you today. My father was strong in spirit and in his commitment to his family. He was the oldest of 11 children, and from a young age, he embraced the role of provider, protector, and greatest support for his entire family, especially his mom, Antonia. He looked for work wherever he could find it while attending school. He held several jobs, like selling newspapers and movie tickets and working in a coffee shop. As soon as his brother, Fernando Pecas, were old enough to work with him, he quickly took them with him. At this young age, our dad never went home empty-handed. Whether it be some money or food, he always went home to his mom and siblings with something for the next day. Eventually, our father wanted more out of life, and an opportunity arose for him to work at a newspaper print company in Mexico, the DF. And there, he developed a love for working with machines and repairing them. Our father was turning 14 at this time, and his aunt was in a huge band in Morelia. And he had always loved music. Anybody that knows my dad knows that he
loves music and dancing. He might not be the best at it, but he loves dancing. So he began attending their concerts and dances regularly. People would say, "Ay, ahí viene el Caritas," a nickname his father had earned when he was younger for his good looks. He was handsome, but always a romantic at heart. My grandmother recalls him asking her advice, even when it involved matters of the heart. That's different. He knew he could count on her to be unapologetically honest with him, but with the best of intentions. Our father was a very good friend. He never let any of his friends down. He fulfilled every obligation he undertook and was never one to shy away from a challenge. His friends loved him because he was a good listener, he was loyal, and he was very supportive. His friends, for the most part, were lifelong friends from all walks of life. He found good in those that he surrounded himself with. On one occasion, he was actually deported when my mother, early on in their marriage, arranged for his return passage through very comfortable means. However, my father declined the transport back. He declined the ride back to the States in a Cadillac, you guys, mind you, less. At that time, those were very popular, expensive cars, because they were unable to accommodate the friend who he was deported with. They took the scenic route home through the desert by foot. Our father was proud to be a farm worker. He would often say that he was born in the vineyards of the grapes that he helped harvest. Our father was self-reliant. From his education to his skills with tools, our father taught himself how to make it in life and support those he loved. Our father relished the best things in life, from his friends and family to music and love of beer. His love of food was on another level and one to be remembered. Our tía used to say, "Come tan sabroso el Mario." He lived for family gatherings. He made his famous pollo dorado and papas en el disco. He enjoyed playing volleyball with our entire extended family. That included my mom's side, which is like 60 deep, and then the Najero side, which I lost count. 500. We made a volleyball net in the backyard where we used to dry our clothes. The games that he loved most, though, were those that he played with his best friend and confidant, his mom, Antonia. They shared an extraordinary bond and love of slots, cards, and all things that involved risk. Loteria was a family favorite. They played together weekly for almost 25 years. Our father had no enemies. While there are people, a lot, that rubbed him the wrong way or vice versa, he solved any issue with people by being honest and direct. Our father loved to laugh. He loved to talk and get the latest gossip and crack jokes. One example of this was the conversations he had with others about the lack of his gray hairs. He would say that people always asked his secret. ¿Qué es tu secreto? Our father loved my mother. Although their marriage did not survive, their friendship continued until the end. He spoke openly of his love for her. Our father provided, many times sacrificing and sharing a home with his own family, his mother, brothers, and sisters. It wasn't comfortable for any of us. Yet it allowed our father the ability to contribute financially to help his mother also support her siblings, his siblings. Our father was protective. I recall early on, he made me the official chaperone. It's like 4 years old. So anytime his sisters went on dates, there I went. I didn't mind it at all because it was free pizza and a movie. But yeah, our family lived with my grandmother until all his sisters were married and out of the house. I just realized that. Our father shared his home. Although he had lived with his mother and siblings for such a long time, he always kept his family with a roof over their heads when and if they needed it. He learned this from his mother, Antonia,
as she had helped many, many, many people before and always opened her home up. Our father was fair. He was a proponent of social justice. Issues that were important to him were immigration reform and labor rights for migrant workers. Human rights issues were always near and dear to his heart. He was an advocate. He marched alongside Cesar Chavez. He protested and boycotted before it was cool to do so. He left many, many jobs if he noticed workers' rights were being violated or if they were being treated unfairly. Our father believed in respect. It didn't matter where you came from, didn't matter what you looked like. He believed everyone had rights and should be treated fairly. He would often say, it didn't matter if you had a nopal in our frente, no nos merecemos, nos merecemos dignidad y no me van a humillar. Our dad had quiet dignity. In his final days, his body became weakened from 37 years of dealing with diabetes and countless operations and dialysis, but he never lost his humor. He never lost his loyalty to his friends. He was actually giving a friend a ride the morning that he had his cardiac arrest. He never lost optimism and his passion for life. He never had moments of self-pity. Whenever we called to ask how he was, his answer was always the same. Me siento bien. Our father gave us a parting gift. He waited to pass along a message to my mom and my siblings as he began to struggle for breath. He recognized a family friend named Alfredo who came to his side to help. And with his last breath, he called for my mother and his children to be by his side. He was revived, and he waited. He waited until all those he called to his side had a chance to say their goodbyes before he went to be with our Lord. Our Papa, Mario Tinajero Cortez, is survived by his 6 children. Rest in power, Papa. Rest in peace. Adios. Esta es el elegio de mi papá Mario Tinajero. Cuando pienso en describir la vida que vivió nuestro padre, me viene a la mente una idea. Fue un hombre que sacrificó y vivió apasionadamente sus valores. Nació el día 23 de mayo en Morelia, México. Nuestro padre fue un maestro de la vida. Quizás sus formas de enseñarlos variaron, pero sus complejos fueron simples y efectivos. Enseñó con sus palabras y con su ejemplo. Hoy me gustaría compartir algunos recuerdos con ustedes. Nuestro padre era fuerte en espíritu y en su compromiso con su familia. Era el mayor de 11 hermanos. Desde muy joven, empezó a trabajar y a contribuir y apoyar a toda su familia. Buscó trabajo donde quiera y pudiera encontrarlo mientras asistía a la escuela. Ocupó varios trabajos como vendedor de periódicos, tiquetes al cine y trabajó también en una cafetería. Tan pronto como su hermano tuvo la edad suficiente, él también los puso a trabajar.
Nuestro papá nunca regresaba a casa con las manos vacías, ya fuera con dinero o algo de comer. Siempre iba a casa con su mamá y sus hermanos con algo para el siguiente día. Finalmente, nuestro padre quería más y se le presentó la oportunidad de trabajar en una empresa de periódicos en la ciudad de Efe. Y es allí que desarrolló un amor para trabajar con máquinas y se enseñó a repararlas. Nuestro padre cumplió los 14 años cuando tenía una tía y la acompañó y fue a vivir en el DF. Siempre le gustaba la música y el baile. Y es por eso que comenzó a asistir con sus conciertos y bailes. Fue la tía que estaba en una banda. La gente le decía, ahí viene el Caritas, el nombre que también lo apoyaban a mi abuelito Tomás y que creo que por herencia mi papá también tuvo ese nombre. Fue hombre muy guapo, pero también romántico de corazón. Mi abuela Antonia recuerda que él le pidió consejos cuando se trataba de algo del corazón. Sabía que pudiera contar con ella para ser sincera, sin disculpas y con las mejores intenciones. Nuestro padre era un buen amigo. Sus amigos lo amaban porque era un buen oyente, muy comprensivo. Sus amigos, en su mayor parte, eran amigos de toda la vida y de todos los ambientes de la vida. En una ocasión fue deportado y mi madre Marta arregló su pasaje de regreso a través de medios muy cómodos, en un carro Cadillac, que en ese tiempo fueron muy populares. Y mi papá rechazó el transporte de regreso a los Estados Unidos porque no pudieron acomodar al amigo que estaba con él. Nuestro padre disfrutó de las mejores cosas de la vida y sus amigos y familiares, a su música y su amor por la cerveza. Bud Light y luego ya al último le gustaba mucho la negra modelo. Su amor por la comida estaba en otro nivel y era para recordar. Nuestra tía siempre decía, qué bien sabroso come el Mario. Vivía para las reuniones de familia y siempre los hizo su famoso pollo dorado y papas en el disco. Disfrutaba mucho de jugar el voleibol con toda nuestra familia extendida el juego que más amaba fueron aquellos que jugaba con su querida madre Antonia. Compartieron el amor por las tarjetas, el bingo y también las maquinitas. ¡Chachín! También lotería fue un juego favorito y creo que va a seguir. Nuestro padre no tenía enemigos. Pero sí hay personas que le molestaron de manera incorrecta y viceversa. Pero él resolvía cualquier problema con la gente siendo honesto y directo. A nuestro padre
Le encantaba reír, le encantaba hablar y recibir de los últimos chismes y chistes. Un ejemplo de esto fueron las conversaciones que tuvo con otros sobre su falta de canas. Siempre le preguntaron, ¿qué es su secreto? A mí me salieron antes que a él. Nuestro padre amaba a mi madre. Aunque su matrimonio no sobrevivió, su amistad continuó hasta el final. Fue muy honesto en su amor por nuestra madre. Abiertamente. Nuestro padre proporcionó muchas veces sacrificio y para tener un hogar para su familia y también para sus hermanos, su mamá y sus hermanas. No fue cómodo para ninguno de nosotros, pero le permitió a mi papá poder darles un techo a su familia y ayudar a su mamá y apoyar a sus hermanos y hermanas. Nuestro padre fue un protector. Recuerdo que desde el principio hizo que mi hermana Cindy acompañara a mis tías en todas sus citas. Nuestra familia vivió con mi abuela hasta que todas sus hermanas se casaron. Nuestro padre compartió su hogar. Aunque había vivido con su madre y sus hermanos durante tanto tiempo, siempre mantuvo a su familia con un techo sobre su cabeza cuando los necesitaban. Aprendió esto de su querida madre Antonia, ya que ella también ayudó a muchísimas personas. Nuestro padre fue justo, fue un defensor de la justicia social, la reforma migratoria y los derechos de los trabajadores. Él era un defensor. Marchó junto a César Chávez, protestó antes que fuera popular. Dejó el trabajo muchas veces y notó que la razón fue porque no los trataban bien y era injusto. Siempre los dio esa excusa. Nuestro padre creía en el respeto. No importaba de dónde vienes o cómo te vas. Él creía firmemente que todos tenemos derechos y deberíamos ser tratados con justicia. No importa si tienes un nopal en nuestro frente, nos merecemos dignidad, no me van a humillar, es lo que siempre los decía. Él tenía personalidad tranquila. En sus últimos días, su cuerpo se debilitó después de 37 años de lidiar con el diabetes y tantas otras cosas, las operaciones, el diálisis, pero nunca perdió el humor, nunca perdió el amor de la vida. La mañana que le sucedió el cardiac arrest, él tenía planes de llevar y darle ride a un amigo. Nunca perdió el optimismo y la pasión para la vida. Nunca tuvo momentos y siempre llamábamos para preguntarle cómo estaba y su respuesta era como y siempre la misma. Me siento bien. Nuestro padre nos dio un regalo de despedida. Esperó para pasar un mensaje a mi mamá y a mis hermanos mientras comenzaba a luchar por respirar. Reconoció un amigo de familia, Alfredo, que vino a su lado para ayudarlo. Con su último aliento pidió a mi madre y a sus hijos que estuvieran a su lado. Fue revivido y esperó. Esperó hasta aquellos que los amaban estuvieran a su lado y tenían la oportunidad de despedirse antes de ir y estar con nuestro Señor. Murió el 1 de marzo del 2021 y está sobrevivido por sus 6 hijos.
Descanse en poder, apá. En ese momento, si todo.